Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. ¿Quién nos iba a decir aquí a los tres mendas que estamos delante de la cámara que íbamos a estar haciendo un directo en Twitch? Ha venido mi hijo corriendo y me dice, papá, va a estar en Twitch. Digo, no me lo creo. Ya somos igual que Ibai. Voy a empezar a sacarme un billete de Andorra, no sé vosotros, pero con los millones que nos van a entregar ahora en un maletín. Aquí estamos. Muy buenas, Gaby, porque sois los mismos, haciendo lo mismo, ¿no? Y en la misma casa y con la misma luz y todo. Sí, sí, el escenario no cambia, los protagonistas tampoco. Bueno, aunque ya sabéis que irán variando, algunos días tendremos invitados. Pero aquí estamos, el primer día en Twitch, y de momento cruzo los dedos, todo parece funcionar. Bien, porque bueno, aquí yo tengo una pantalla que pone excelente, conexión excelente. Ahora, no quiero tocar ni un solo botón más. Si habéis caído por aquí, esto es un canal que se llama Real Virtual. Venimos rebotados de YouTube, vamos a intentar hacer el directo aquí y luego, si logramos sacarlo de aquí, lo meteremos en YouTube otra vez. Bueno, pues eso, que nos debe pasar a muchos de los que empezamos en Twitch. Allí en Twitch somos 12.000 y pico, aquí en, o sea, en YouTube 12.000 y pico, aquí en Twitch somos nosotros y 20 amigotes que estamos, ¿no? A ver si eso va creciendo, porque así creo que Twitch, cuando llegas a un número, pues viene alguien a casa y te da un abrazo y te pone una corona, ¿no? Eres amigo de Twitch. De momento somos conocidos o algo así, o primos lejanos, o yo qué sé. Por aquí. A ver, si ponemos aquí esto, supuestamente esto funcionaría. ¡Pedaxon! Funciona. Pasales. Pues eso, que estamos aquí. Que luego miraré por curiosidad cómo es esto de estar al lado de Ibai y toda esta gente que andará por ahí con cientos de millones de peña ahí pegado. ¿Eso de Twitch qué es? Yo tampoco lo sé. Bueno, vamos a hacer lo que venimos a hacer, porque no venimos a... Venimos como todas las tardes, ¿no? A hablar de videojuegos, hablar de cuatro cosas nuevas que hayan salido, cuatro experiencias o juegos que hayan salido en realidad virtual. Si has caído aquí, se llama Real Virtual Canal porque hablamos de realidad virtual. A ver si te vas a creer que vamos a jugar aquí al LOL o cosas de esas. No, señor, os habéis equivocado de canal. Tenemos barba los tres y somos muy majos, así que darnos una oportunidad y vamos a empezar a que sea lo que sea. Como siempre, os enseñamos de qué va esto. Y vamos a ver qué juegos hay. Eso es lo que os íbamos a enseñar. Lo primero, Beat Blaster de Ivanovich Games. Que esto es, lo enseñamos otro día, ¿no, Ramón? Bueno, sería este Pac-Man, ¿no? Ah, bueno, el Lara Virtual, dice, vale. Sí. Sí, correcto. Que ha llegado a Quest, a Atlas. Y juego rítmico, de acción, de disparo. Y que ahora este lo voy a jugar yo, será primero. Y ahora comentaré. Vale, estoy flipando porque tengo delante un chat que no estoy acostumbrado, con mogollón de colores, de muñequitos, sale una carita de un gato, de un... Esto es como si me hubiese tomado un ácido aquí controlando, o sea. Hombre, el juego este de Beat Blaster es como para tomarse un ácido, sí. Para tomarse un ácido, sí. Bueno, vamos con el segundo. Demeo, este gran juego que nos ha puesto a todos muy contentos de tener la VR, ¿no? No se lo esperaba nadie.
Dimio, que dicen que hay que pronunciarlo, Dimio. Aunque no lo sé, porque oye, Resolution Games son de Suecia, de Estocolmo, así que no sé muy bien si este nombre se pronuncia en inglés, en sueco o en alguna lengua élfica, como la malvada reina que hay que vencer al final de la mazmorra. No, toma ya. Bueno, pues Dimio, luego vamos a jugar. De hecho, y esto a lo mejor alguno de vosotros sabe de lo que estamos hablando. Aquí en Twitch, cuando haces el directo, tienes que poner una cosa. Tienes que poner un tag, un algo. Bueno, no hay tag de vamos a hablar de noticias. Hay que poner un tag de un juego y el único que me salía era Dimio. Así que a lo mejor si has caído por aquí, señor inglés, bueno, que podemos estar emitiendo en Rusia con subtítulos en cantonés, porque como no sabemos los botones, pero... si has caído por aquí, esto es Dimio. Jugaremos a Dimio en algún momento de esta noche. Bueno, The Wizards de Carbon Studio. Seguro que os liáis y será el último. The Wizard Dark Times, la segunda parte de un juego en el que lo más llamativo es que eres un mago y haces los hechizos con gestos en la mano. Los lanzas, una bola de fuego, rayos, un escudo, un arco de hielo. A mí la primera parte me gustó, aunque se notaba pues un poquito pobre. Dark Time me gustó mucho más en la versión de PC. Y ajá, esta que vamos a jugar hoy es la versión de Quest, que de momento no voy a decir nada más. La versión de Quest. Bien. Y luego tenemos también Zero Caliber VR. Este es el juego que le gusta a Ramón, que es de puzzles y una narrativa muy profunda y muy larga. Como estáis viendo ahí, puedes hacer lo que quieras con las armas y puedes explotar cabezas y bueno, pues esas cosas que se hacen en versión de Quest, ¿eh? Versión este también estaba Quest. en PC VR y ahora ha llegado a Quest, bueno, ha llegado a Quest, sí. Vale. Bueno, pues este es el menú que os tenemos preparados para hoy, miércoles. Primer día de Twitch, año cero, día uno, que sea lo que tenga que ser. Y tiramos, ¿no? Porque Ramón ya le veo con las gafas, puestas. Eso quiere decir que vamos a ver lo que está viendo Ramón, ¿no? ¿Le damos? Vamos. Dale, dale. Ahí está. Bien, vale, espera, viendo. ¿No? Porque le tengo que quitar. Ahora tengo que quitar una cosa, ¿ves? Estas cosas de sí. Tal. Hago así, brim, y ya está. Quitas el cartelito de Zero Caliber porque vamos a muy jugar bien. A Beat Blaster. Beat Blaster de Ivanovich Games. Puede ser. A ver, Ivanovich Games. Sabéis que coge todos los juegos. Esto ya, ¿no, Oscar? Está sí, ya, pero déjame terminar la frase. Y ya me ha... Para que la gente sepa que Ivanovich Games... A ver, estamos un poco pesados. Seguramente estemos aquí los mismos que estábamos en YouTube, pero como puede dar la posibilidad de que caiga por aquí alguien que no nos conozca, Ivanovich Games es un estudio español que coge videojuegos de máquinas recreativas de antes y les da una vuelta y lo mete en VR. Y en este caso, este no viene de ningún lado, ¿no? Yo este Beats no, Blaster no... Este es una idea original, y digo original porque ya nos dirá Ramón si se parece mucho o no al Pistol Whip, pero este llegó antes que Pistol Whip. ¿Eh? Se parece bien. Que pega tiros, ¿sabes? Bueno, ¿Qué va? Bueno, por lo menos para mí no se ve, o sea, no. Venga, pues vamos. ¿Se oye la música? Por ahí, yo pensaba que eran mis vecinos con la radio, pero creo no es si eso. Si le subo el volumen ya no oigo nada, ¿eh? No sé si escucháis. Venga, dale, empieza a jugar, venga, enséñanos qué es esto de Beat Blaster. Bueno, lo primero que sepáis es que tiene varios modos de movimiento. Con el mando, ¿vale? Con la cabeza según inclines, o sea, así, ¿eh? O... movimiento recomendado es que tú te mueves hacia los lados, hacia adelante, ¿no? Pero yo no puedo con ninguno de ellos. Tengo que ir con el stick porque en VR estoy acostumbrado a moverme con el stick y si no se me hace muy raro. Tienes la música bajita, ¿no? Porque estás chillando. Joder, es que voy a bajarlo un poco porque no oigo, ¿eh? Normal. Perdonad. Bueno, voy a empezar por el primer nivel. Es dificilillo, ¿eh? Sobre todo yo no había jugado antes. Sí, por ahí están poniendo en el chat que es difícil, que no se parece al Pistol Whip y que es difícil. No se parece difícil. Al Pistol Whip. Pues de primeras lo parecía. Que, digamos que tienes un tiempo para ir avanzando por la zona y tienes que ir cogiendo unas esferas que hay, ahora veréis, unos orbes, esto, y eliminando este tipo de enemigos y no chocarte con nada. Si no, no me acabo de chocar con vez de saber con qué, que no me he dado cuenta. Y se ha acabado. ¡Joño!
Entonces, bueno, yo puedo darle para adelante para ir más rápido. Entonces voy un poco rápido y me voy a ver si consigo. La verdad es que a mí lo que más me divierte así de entrada es lo de ir rápido. Y... Pero tienes que avanzar tú, ¿no? No avanza el escenario hacia ti solo. Va avanzando solo. Yo ahora no estoy haciendo nada y te avanza solo. Pero yo puedo ir más rápido y estrafear para los lados con el stick. Vale, vale. La música a mí me mola, ¿eh? Oye, una pregunta a los que utilizáis Twitch. Aprovechando que seguro que por aquí hay alguno que lo pone. Os tenemos que hacer amigos, ¿no? Joder. ¿No? Nos tenemos que hacer amigos todos. Yo le puedo empezar a darlo aquí a gente con corazoncitos, ¿no? O sea que si le doy aquí a... Si tienes espíritu primaveral y enamoradizo, pues dale a los corazones. Que se le vea el juego gráficamente, que no sé. Sencillo. Ya lo estáis viendo. Este juego estaba para eso, Steam. Que este juego es que ahora sí que... Recuerdo haberlo jugado yo en versión de PC... Pero no creo que hayan recortado gráficamente mucho para Quest, porque ya era sencillo en PC. Claro. A ver, desde fuera parece un caos absoluto. O sea, yo no sé lo que estás haciendo. Tienes que seguir. O sea, tienes que seguir los puntos, que se mueve solo. Tú puedes controlar la velocidad con la que vas por los puntos, ¿no? Y sí, disparar a todo lo que se menea. Sí, los puntos son como monedas que tienes que coger, vamos. Vale, el escenario realmente se genera de forma procedural, procedimental, ¿no? Sí. Este es otro tipo de... Joder, pero me ha chocado esto. Y luego tienes también... Que son cañones con también... escudo, como ves. Ah, vale. Esos rosas son cañones que están ocultos detrás de los escudos. Vale. ¿Ves el tiempo ahí? Si yo voy lento... 10, 9. Tienes que llegar al punto de control, ¿no? Antes de que. Ah, o sea, vale, el punto de control. Dianas. Ah, si las claro, si dianas no te pueden entretener tampoco. O sea, que este es un juego de estos frenéticos. De jugar, pasárselo bien. Sí, y la música ya veis, mira. Real. Vale. Pues. Bueno, pues es un juego rítmico que tampoco es Beat Saber, por sacarle algún parecido. Audica. Sí, Audica. Bueno, tiene, a ver, que no seamos capaces de decir que se parece mucho a algo, es bueno, porque tiene su nicho, entonces ha encontrado un hueco, mira toda la gente que está jugando ahí, ha encontrado un hueco y oye, lo va a explotar. ¿Quién nos dice a nosotros que...? ¿Has visto quinta posición? Pero voy a quitar una cosa de ahí. Sí, eres bueno, ¿eh? Este que cuesta, Ramón, si no recuerdo mal, 9,99, como casi todos los de Ivanovich Games. 10 euros en Atlas, pero este está en PC, está en Infinity, por ejemplo. Está en Steam también, en Oculus. Pero si tenéis Vive por Infinity, lo tenéis. Bueno. Lo que decíamos el otro día jugando a... Lo que es lo típico de voy a echarme otra, que te matan rápido y venga otra vez, y te pica ahí a echarte otra. Es adictivo, ¿vale? Hombre, John, muy buena, John. John viene... Tienes el mismo logo, ¿no? Este es distinto. Aquí en Twitch es todo igual, pero parecido, pero no es igual. Es como una copia, ¿no? Es no sé. Así consigo pasarme esta, que ayer me mataron. Y no había manera. Y no te, entonces, tú no te mareas, porque Ramón, tú te sueles marear. No. Y voy a toda leche. Pues yo creo que no es el juego. Yo creo que te estás sacando tus piernas virtuales poco a poco. Ya, yo creo que también. Esto hace a lo mejor 6 meses estabas ahí tumbado en la cama amarillo. Si hay algún novato que no nos haya visto antes, pues la realidad virtual, a veces al principio, depende del juego, puede marear, pero uno se va acostumbrando y es lo que llamamos... hacerte tus piernas virtuales, el poderte mover por estos mundos virtuales. ¡Oh! Te has comido todo el gusano ese de... Pues ya, mierda. Bueno, cuando... No sé el tiempo llevamos, pero... Pues mira, juego, son... No tiene más que son diferentes partes. O sea, quiero decir, sí. Música es diferente. Hay 30 niveles. Yo, así de entrada, me ha gustado la primera impresión, ¿vale? Me ha parecido divertido. El raro virtual le dimos un 6,5 en su día. Vale. Es un juego. Ahora, Pistol Whip me parece más. O sea, Pistol Whip me parece mucho mejor, claro. Más vistoso, quizá, pero no este no tiene mala pinta. O sea, mala pinta, me refiero. No entrará por el ojo, pero tiene que ser divertido. Oh. Y por 10 euros. Hombre,
Mira, con 30 euros te llevas Ivanovich y entero, y te dan una caja también especial, ¿no? O sea, porque todos sus juegos molan mucho y están súper baratos. O sea que si hicieran un pack, eso lo hablamos el otro día, juegos borrás, juegos reunidos, para los que tenemos una edad, te ponen ahí cuatro juegos por 30 euros y lo flipas y tienes para enseñar a todo el mundo. Pues Beat Blaster de Ivanovich Game, una primera recomendación. La música reacciona a la velocidad que lleva, ¿vale? Eso también está guay. Pero esto es el día de la marmota, ¿no? Yo por aquí te he visto pasar varias veces ya, ¿o no? Que como bueno, es procedimental, cada mapa se repite lo que son los tipos de bloques, así, de una manera u otra. Ya. Supongo que luego va introduciendo más cosillas. Bueno... Es que no has conseguido pasar de nivel 3. Venga. No, ya está. Mira que me piqué. Ya estamos fuera. Listo para sentencia. Muy bien, pues a ver qué os parece. A ver qué os gusta. Y tal. Un par de días se movía demasiado rápido, muy sensible, dices esto, mano. Es normal que estas cosas. Claro, pero mira, Ramón. Ser como Ramón. Jugar todos los miércoles una hora. Y entonces se os pasará el mareo. ¿Ves? Porque ahora tiene. Apaga el juego que seguimos escuchando la musiquilla esa de fondo. Pero ponte ya el de Wizards, que no perdamos tiempo, que luego hay. Ay, venga. Es verdad que luego tenemos tomate con. ¡Qué estrés! Pues sí. A ver. Tararán. A ver, yo creo que las piernas virtuales me las saqué jugando al Walking Dead on Slough. Porque al principio lo estuve jugando con la orientación del controlador y me pillé unos pelotazos, que yo creo que fue ya lo que definitivamente me sacaron. Gaby, estamos contigo ya. Sí, yo me he alejado un poquito de la mesa, estoy manipulando el volumen para escuchar yo algo del sonido del juego, pero escuchar también a vosotros. Para aquellos que hayáis caído nuevo a esto, porque estáis por ahí flotando y de repente digáis qué hacen estos tres con esto, lo vamos a repetir varias veces hoy, ya no más. Estamos probando juegos virtuales y estamos viendo en pantalla, en esta ocasión, lo que está viendo Gaby, que es el tío de en medio, que está ahí con la bicicleta y con todo lo que tiene ahí. Estamos viendo el menú de Wizard Dark Times. Primera buena noticia es que está en español, por lo menos los textos, el menú y las voces en inglés. Hola, Mesnit. Las voces en inglés, pero por lo menos el texto en castellano no está mal. Este es un juego que al principio, los primeros pasos, te va enseñando a usar tus poderes. Yo voy a iniciar una partida ya empezada, no llevo mucho del modo historia. Lo he puesto en modo super fácil, es decir, esto tiene varios niveles de dificultad. Lo he puesto en modo historia, que los combates son sencillos. El juego tiene su dificultad, pero no lo vais a ver ahora porque lo he puesto, ya os digo, en dificultad para inútiles como yo. Venga, pues zúmbale, a ver qué. Este llegó el verano pasado a PC, lo tenéis también en Byte for Infinity. No es que le hagamos publicidad a Byte for Infinity, pero si lo tenemos que decir, si lo tenéis, pues oye, lo tenéis gratis con la suscripción. Bueno, y vale 25 euros en Steam y 25 euros en Quest, que ha llegado la semana pasada. Os estaba buscando por YouTube, nos dice Jaders Games, os estaba buscando por YouTube. Bueno, si llevamos dos semanas diciendo que nos vamos a mover a Twitch, que corra la voz. Esto que veis es un portal que sirve para guardar las partidas. Y lo que me encuentro yo aquí es una pared enfrente, que no puedo pasar, pero como soy un mago... Esto es igual que Obduction. Igual que Obduction, que entrabas y ahí a la derecha estaba la cosa esa que te daba la bienvenida y al fondo estaba la casa. Yo creo que se han compartido. Aquí, mira, puedo generar una bola de fuego, bueno, o dos, una con cada mano. Pedrada, claro. Que viene aquí un hongo que me ha envenenado. También puedo generar un escudo, soy el Capitán América. El escudo se puede lanzar. Que lo puedan lanzar, eso exactamente. El escudo se puede lanzar, a ver si me... También puedes generar en estos momentos, porque vas consiguiendo distintos poderes a lo largo del juego y vas mejorando esos poderes. A este lo voy a tirar al barranco, a ver si puedo, y si no le tiro fuego. Ya es más adulto esto.
¿Qué tal la sensación da? ¿O muy barata? Da un poco, porque desde fuera parece un poco. Estamos ahí. Cuando lo probé, esta es la versión Quest. Después de haber jugado y analizado la versión de PC, me llevé una decepción tremenda. O sea, el bajonazo gráfico que ha pegado es, pero de asustarse, terrorífico. Sí, sí. Todo es. Todos los. Bueno, ya veis aquí estas vigas. Todo es unas formas muy simples, muy pocas texturas. Y además se nota que se van cargando. No me dio muy buenas sensaciones la conversión. Es decir, el juego sigue siendo divertido, porque bueno, esto de generar escudos mágicos, disparar bolas, y el juego se va complicando y tiene su parte de aventura, tiene su parte de historia. Esa esencia se ha mantenido, el sonido, la música, pero gráficamente el bajón es muy, muy grande. Yo creo que se podía haber hecho un esfuerzo mayor. Tampoco era un triple A gráficamente en la versión de PC, pero sí que era resultón, sí que daba el pego. Bueno, voy a hacer aquí una mecánica un poco así. Tiene cooperativo, pero no tiene cooperativo. Va a sacar un modo arena. El cooperativo llegará. Llegará tanto a la versión de PC como a Quest. Oye, pero está bueno, las físicas, a ver, físicas no están mal, y el gesto de las manos está guay, ¿no? Más o menos. No. Lo que son las mecánicas de jugar. ¿Tiene colisiones? No tiene colisiones. Los objetos sí, cuando coges los objetos sí, pero mis manos no. Venga, pues si no se te cae. No, pero es que tú un objeto tocas una pared o tocas una mesa y tiene colisión. O sea, vale. Antes, es que pero no tu antes, mano luego. Eso. Vale. Antes de seguir con la aventura, voy a ir al nexo para que veáis un poco qué es, como la sala de juntas, como si fuese la base de nuestro mago, para que veáis un poquito, pues bueno, los gráficos de otra manera en interior. Vamos a ver este personaje que está aquí de adorno, que no hace gran cosa, ahí revolviendo la marmita con la cuchara de madera. Pero señora, métela hasta el fondo, porque si no, no va a hacer nada. Claro. Pero si no hace nada, si le tiras una bola de fuego, no hace nada. Está aquí de adorno, está aquí para adornar. ¿Eh? Por ahí tenemos otro personaje que está aquí tocando. Bueno, está dormido. Dice Rojis, el popping y todo eso se nota. Está dormido. Cuando mira a lo lejos. Luego, bueno, pues aquí a lo largo del juego hay que coger objetos con los que, bueno, no voy a decir nada, pero bueno, os podéis imaginar que aquí tengo una flor roja y la he hecho aquí, se vuelve rojo. Sí. Si he hecho la flor verde, se vuelve verde. Bueno, ¿qué vale? Este estaba en 29 euros o algo así, ¿podría ser? 25 euros. ¿Tanto para cuántas horas? ¿Para cuántas horas de juego? ¿O cuántos minutos? Este daba, si no recuerdo mal, para 6 o 7 horas, bueno. En una dificultad media. No era un juego. Bueno, tiene una dificultad adecuada. 4 o 6 horas pusiste en el. 4 o 6 horas, bueno. 4 o 6 horas. Bueno, o sea que quiere decir que ponemos unas 3 y media para los que sabemos VR. Hablando de la. He vuelto aquí otra vez al nexo, otra vez al punto de partida. Como ves, no hay colisiones. Es decir, esto es una barrera infranqueable que da un poco ridículo que tus manos la atraviesen. Y que tengas que. Bueno. Bueno. La mayoría de juegos son así. No. Sí, me parece que esto de las colisiones. Pedimos en todos los juegos y nos las encontramos en muy pocos. Entonces, un poco como pedir por el doblaje en castellano y que no lo tengamos nunca, pues, o casi nunca. Hay que seguir pidiéndolo, habrá que seguir haciendo referencia a ello. Me voy a acercar un poco a los enemigos para que los veáis. Bueno, a ver, no es un desastre, pero sí que es verdad que. Los enemigos se parecen un poco a los de Until You Fall. Sí. Pero este es anterior, ¿eh? Al Team You Fall. Hay veces que da la sensación de estar un poco vacío, ¿no? Todo. De estar ahí. Eso cambia mucho con la versión. La versión PC tenía mayor profundidad en los paisajes, mayor detalle, sin ser nada del otro mundo, ¿eh? Pero estaba bastante mejor. Porque si te asomabas a un barranco, pues a lo mejor veías agua o lava, o por lo menos veías algo en el fondo. Aquí. ¿Puedes explicar, Gaby, para que no haya jugado nunca, cómo hacen las magias? Porque... Las magias se hacen con los depende del gesto que hagas. Si hago de izquierda a derecha, pulsando el gatillo, a ver, no, de derecha a izquierda, a ver, pulsando el gatillo. El escudo, sí. Se genera el escudo. Sí, te iba a decir que. Si hago un giro con la muñeca, creo una bola de fuego. Vale.
Y eso es fácil, es fácil acordarse de eso luego porque... Sí, te lo explican al principio. Luego también puedes crear un arco de hielo, más tarde podrás generar rayos y luego estos poderes se van potenciando hasta en tres ocasiones. Ahora mismo solo puedes lanzar una llama, pero luego puedes hacer ríos de lava cuando consigues mejorar este poder. En ese sentido, pues el juego tiene un toque de rol que no está mal, ¿eh? Pero no está mal. Mira lo que nos pregunta por aquí, John. Que si es por Quest o porque ha habido dejadez del desarrollador en hacerlo mejor. Yo optimizar. Creo que hay juegos en Quest con mejores gráficos que eso, este. Entonces, fijaros ahora mismo en estos árboles que son pues, triángulos, las rocas. Da un poquito de pena porque la versión de PC es visualmente, ya os digo, resultona, ¿eh? Tiene la versión de PC, que no sé cómo será en este caso. Hay un nivel que ocurre como es una especie de castillo que está sumergido y tiene una iluminación que sí que te hace simular como que estás bajo el agua sin ser estrictamente bajo el agua. Entonces, en PC es un juego que, para ser de un estudio independiente y sin mucha experiencia en realidad virtual, a mí me dio buenas sensaciones. Sí. Creo que le puse una nota de notable, un 7 o algo así. Y esta versión de Quest, visualmente, ya os digo, me parece flojilla. Me parece flojilla. A ver, que por aquí un momento, espera, que está diciendo alguien que que tiene microcortes y por aquí Virtualiza TVR nos dice que hay que transmitir a 6.000. Estamos ahora mismo en 5.244. Esto nos lo había enseñado, es que no el sé, arco. Que, bueno, pues eso. Pero aquí pone excelente, conexión excelente. Así que el arco de hielo sirve obviamente para congelar enemigos, para congelar zarzas que luego puedes destruir con el escudo. Es decir, cada poder y cada enemigo tiene su sentido, no están puestos por hacer solo bonito. Es decir, hay enemigos que son inmunes al hielo, hay enemigos que son inmunes al fuego. Entonces, pues bueno. Y luego no sé si recuerdo cómo se hace, a ver, porque luego esto, mira, ves, puedes convertir el arco en dos espadas. Ah, mira. Pues te iba a decir que esto yo creo que hemos enseñado todo lo que podíamos enseñar, porque no parece que haya mucho más, ¿no? No, quiero, la aventura es larguísima. Tengo que trepar por estos hongos, pasar al otro lado, enfrentarme pues a enemigos bastante, bastante poderosos. Hay enemigos final de fase bastante, bastante duros de pelar si lo pones en nivel difícil. Y el juego no está mal. A mí me cuesta recomendar la versión de Quest. Es decir, si solo tenéis Quest, no es un mal juego. Quizá por 25 euros yo lo veo un poquito caro, esperar a una rebaja. Pero la versión de PC yo la recomiendo. Y es de Carbon Studio, que a finales de este año son los que están desarrollando Warhammer... The Age of Sigmar. ¿Eh? Pues mira, CyberArts nos dice que él lo tiene en Viceport, este. Y que creo, bueno, jugarlo, claro, si lo tienes ahí. ¿Eh? A ver. Bueno. Y lo vamos a dejar. Si pues yo creo que estamos fuera ya. Bueno, sí, vale. Todavía sigue. Me está rayando mogollón. Para que se me olvide salir. Es como tener un chino aquí, una chiquita aquí al. ¿Tiene crossbuy? ¿Tiene compra cruzada o no? ¿Este? No. Pues. Yo, ahí me pillas. Tendría que mirarlo ahora en la web. Lo miro ahora mientras jugáis. Que me toca. Sí. Espera, que voy. Espera. Y lo miro y os comento, porque no recuerdo. Mientras si jugáis. Y mira aquí el visor y pone: no hay conexión a internet. Qué guay. Veremos a ver. Espera, a ver. Pues a mí me está llegando. Lo tuyo me está llegando. No, pero es el wifi, no tiene nada que ver con el cable. Bueno, ¿qué narices vamos a jugar nosotros? Ah, es verdad, si nosotros teníamos el cero este, ¿no? A ver si resucita, mira, porque no, de, me pone que no te voy a poner. Pero a mí me llega. De Wizard Dark Time sí tiene compra cruzada, ¿eh? Está aquí en la lista de compra cruzada. Bueno, si quieres voy enseñando, como a mí me va, más o menos, lo voy enseñando yo. Si irme me va, pero si lo puedo enseñar yo si quieres, que como son tiros... Pero que yo te veo, quiero decir que podemos jugar, ¿no? Me refiero al internet de mi visor con el wifi, que no tiene nada que ver con que veáis mi imagen o no.
Estoy cargando el juego. Un segundo. Venga, empezar a jugar y vemos si se... Bueno, voy a poner lo mío y ahora pongo... Este. Si ya estoy arrancando ya, Oscar. Sí, sí. Mira. Pero si vais... Tengo aquí algo para convencer a la gente de que no... De que se porte bien. Que... Bueno, el Zero Caliber siempre ha sido un juego que tenía unas mecánicas muy chulas. Mira, para recargar. Ahora te vienes aquí. ¿Me ves ahora? Espérate, que casi me mato. Pero ¿cómo se me puede explotar una granada si ni siquiera ha salido? Espera. A ver. El Zero Caliber no es para nada mal juego. Es de Real Games. Sí. Yo le tengo manía por una sencilla razón, porque este estudio estaba desarrollando Attach Cybernetic, que me gustaba a mí mucho, y lo dejaron un poquito abandonado y luego lo medio mal acabaron para centrarse en Zero Caliber, que es lo que les debía estar dando de comer, que yo lo entiendo, pero les tengo un poquito de manía. Pero pese a este prejuicio, yo también he probado Zero Caliber y me ha molado, ¿eh? Me ha molado. Lo he probado poquito, he pasado dos o tres fases, pero me ha molado. Poing. Y se puede saltar, que es algo que me hace mucha ilusión en los juegos. Sí, se puede saltar, efectivamente. Se puede saltar y además a mí me gusta que se haga con el gatillo, con el stick, en vez de con un botón. Te agachas y saltas con el Counter-Strike, porque en Counter-Strike yo lo único que hacía era saltar para que no me matara a nadie y aún así me mataban en el aire, que era súper triste que alguien te mate mientras saltas. Mira, pantallazo azul. Esto es lo que le había pasado a Ramón. Toma. Vaya, se me ha acabado el... Qué casualidad. Bueno, antes iba el internet y justo cuando ponemos el juego que es de esto no va. Pero ¿cómo no te va a ir internet si estamos retransmitiendo en internet? Pero que hablo del wifi, yo estoy por cable en el ordenador. Qué poco dura la... No tiene nada que ver. Bueno, entonces ¿qué? ¿Entro yo aquí a jugar por cómo me... Pero que yo puedo jugar solo, el tema si lo quieres enseñar tú lo enseño yo. El tema es que lo tengo que enseñar solo, porque no va al COP. O sea, no te funciona internet ahora mismo bien como para jugar en cooperativo. Puedes no me va internet en el visor. No sé, puedes, no, pues sí, puedes reiniciar el visor. Bueno, venga, que vaya jugando Oscar a una campaña individual. Y te metes mientras y pruebas. Vale, entonces, a ver. Espera, que le voy a dar aquí al botón Nejo de Oscar Quest. Ahí está. Bueno, va por vosotros, Robianos. Y por todos solo los. ¿Cómo solo se dice aquí? Los que son de Twitch, que son chucheros, o qué es, tui, lo que sea. Vamos a ver. Lo único es que Ramón es un alma asesina y yo soy un nenaza. Entonces, a ver. Bueno, tú empieza que tampoco es tan difícil, ¿eh? Yo tampoco soy muy de estos juegos cooperativos y pasé 4 o 5 niveles. ¿Ya te va? Sí, voy a crear la partida y te invito. Venga. Lo que hace para no dejarme enseñar un juego de guerra. Este, por ejemplo, lo que es el downgrade entre la versión de PC y Quest 2, se nota, pero no tanto como en el anterior. Estamos viendo la versión de Quest 2 y bueno, de Quest 2 y de Quest 1 en el caso de Ramón, y no se ve nada, a ver, no se ve nada mal. Hay iluminación en las armas, en la sala. Quick play. Luego, arriba, cuando, en la pantalla de arriba tenéis, arriba es Ramón. Abajo soy yo. A ver quién da más cera. Estoy creando la partida y te invito. Venga, ¿qué escenario vas a coger? ¿La serrería o...? He puesto el primero, por empezar por el principio. Si son rápidos, ya veréis. Es que bueno, no son iguales que los de PC, son más pequeños. Que ahora lo comentaré. Vale. Bueno, uno ya estáis ahí en así. En este es como el comienzo de la serrería, ¿no? Están ahí los troncos. Ahí está, First Contact. Ah, no. Sí, ese soy yo. Join. Invite sent to Nov. Dime. Sí, pero necesito saber la contraseña. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No entréis, Robiano, no entréis. Está limitado a 2, o sea que no pasa nada. Y ojo. Acordaos que el juego sale mañana, ¿eh? O sea que estamos en primicia. Estamos aquí saltándonos el embargo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Pero espera, ¿te tengo que matar yo a ti o tú a mí? ¿Esto de qué va? No, a ver, esto no, es cooperativo. Sois amigos. Sois... ¿Te acuerdas de este juego, Oscar? Que lo que mola es que tiene las colisiones que te puedo tirar si el cargador no ha salido. O sea, que si te doy el cargador, cógelo. Sí. Vale, ¿por qué? ¿Por qué vas como a 20 FPS? Vete a saber cuál es la conexión.
Venga, pero dejar de chachar y empezar a matar, que perdemos la guerra. Que está bailando breakdance. Lo que me gusta de este juego es el gameplay que tiene, la jugabilidad, que tiene colisión en las armas. Que, bueno, el inventario ya veis que llevas aquí la pistola en el lado, las granadas. La granada es como el Call of Duty, que la puedes arrancar con la boca y la tiras, ¿no? Pero esto dónde va. O sea, Call of Duty, el Medal of Honor, que no más jefe que es el Call of Duty. Bueno, ¿qué? Y también, si a un enemigo deja caer el arma, la puedes coger y utilizar su arma. Vamos a avanzar. Digo yo, que estáis ahí, que estáis ahí de chat. Que estáis ahí de cháchara. Que mis manos, que se ha quedado pegada la mano a la pistola. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué está hablando? ¿Te pego? ¿Dónde está mi mano? Pero tú estás viendo mi mano, ¿dónde está? Sí, agarrada a la pistola. La veo bien, ¿qué pasa? ¿Cómo que la ves bien? Yo no la veo bien, Que se había quedado pegada la mano a... Ahora. Venga, ir a por algún enemigo que nos da la hora de cenar y no habéis matado a nadie. Le mato a mi compañero, no. A ver. ¿Hay fuego amigo? Fuego amigo. Pues no es configurable. Ah, mira, es configurable. Ok. Hostia, Oscar. La inteligencia artificial de los enemigos deja mucho que desear, ¿vale? Claro, al que mato yo le mato porque es malo. Al que matas tú le matas porque eres bueno. Está también en PC. Si ya te digo, los mapas son con los de PC, pero han hecho cosas nuevas y los han recortado. No son tan largos como en PC, los han partido en varios trozos. Hay casi 20 mapas, pero son algunos cortos, te los pasa en poco tiempo. Y este va a tener juego cruzado entre plataformas, ¿no? Pero mata a la gente. Calla, que tengo que matar a este. Ya está. ¿Qué pasa? No. ¿Qué mataba? Me parece que me ha lagueado. O se me ha muerto la conexión. He matado al que tenía que matar en 20 segundos. Pero si eso es una familia en su granja, que esos no son malos. Pues lo parecían. No te pongas un pasamontaña, sí. Cuidado con los bidones que explotan. ¡Oh, han matado a mi compañero! Ramón, espera. ¡Venganza! No sufras, que me ha caído la conexión. Ya. ¿Qué excusas? Y a mí se me ha caído esto. Que no, es lo está haciendo apuestas. Se ha quedado parado para que se crean que está muerto. Y ahora este no sé si sabemos qué precio va a costar, porque como sale mañana... Sí, lo sabemos, lo tenía en la noticia. Creo que eran 25. A ver, a mí mal rollo no 25, me da. 24,99, sí. Que entre sí, el Population One y este, pues yo creo que el Population One me gusta más, pero no lo sé. Vamos, no tiene nada. Uy, que ver, cabrón. Un multijugador y esto es una campaña para un jugador. Pero vale, aquello es una locura divertida, pero una locura este tipo de... Este juego en cooperativo es muy divertido. Hay un... O sea, gráficamente, pues ocurre como en The Wizard, han recortado por todos lados. ¿Dónde estás tú? Pero menos... No, es que yo me he quedado sin conexión a internet. Pero bueno, si se me está viendo, lo que voy a hacer es voy a poner otro mapa para que lo veáis también. Uno de los avanzados. Bueno. Donde me quedé ayer. Qué vergüenza. Ha dejado a Oscar solo ante el peligro ahí. Yo me valgo, no te preocupes. Ya me mato, no hace falta que me mate. Pero bueno, coberturas ahí agachándote detrás de los muros. Puedes configurar las armas con distintos accesorios. Según vas subiendo de nivel, te dan dando puntuación. Este es el típico título que no ha inventado nada. Lo que hace ya estaba todo inventado, pero no lo hace nada mal. Y la versión de Quest, pues cumple. Está bien. A mí me parece un poco sencillo, ¿no? Gráficamente, yo estoy en Quest 1, ¿eh? Esto es Quest 1. No sé si en Quest 2 se verá mejor ahí, si se ve la diferencia. Aparentemente no hay mucha diferencia. ¿Y eso qué es? Pues si no hay nadie, si llevo solo aquí una hora. Pues tienes que ir al punto del final de la misión, que te señala ahí un cuadradito, ahí al fondo, no sé si lo estabas viendo. Ahí, tienes que ir al punto del final de la misión, si te has cargado todos los malos, para completarla. Uy. O para que te aparezcan más enemigos.
Esto de tener munición infinita no mola, ¿eh? Ya digo que la gracia de este juego es jugarlo en cooperativo. En solitario, pues bueno, quizá no lo vimos. Y ponerlo lo más difícil posible, porque la IA, de vez en cuando se tiran por el suelo dando vueltas, pero no penséis que Y lo que ha dicho Oscar de que la munición es infinita, no hay que tener cuidado, puedes andar disparando. Sí, la munición es infinita. Y la vida también es de estas que te esconde y te recuperas, ¿sabes? Se recupera, sí. Pues me han matado. Es decir, eso y me han matado. Y me he quedado mal. Yo lo tengo puesto en difícil ahora mismo. A mí. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Tampoco le puedes exigir demasiado, pero a mí los enemigos son muy repetitivos. El quinto sin camiseta tatuado que te calvo que se acerca igual al siguiente y al siguiente, pues hombre, no hay mucha variedad de enemigos. Eso es un sesgo, ¿eh? Eso es un sesgo. El poner a los malos siempre iguales es un sesgo. Este tío a lo mejor es un padre de familia y este a lo mejor es un profesor de literatura. Bueno, o sea, que no tiene por qué. Vamos, de literatura medieval. Bueno, a mí esto me... Es que estos juegos no me llaman a mí la atención. ¿Qué hago? Respawn. Pero jugarlo solo es que lo digo. La gracia es jugarlo cooperativo. Pues si queréis, pues si queréis también lo vais dejando y pasamos al siguiente, porque este tampoco tiene mucho más. Son niveles cooperativos, matar por matar. No hay historia, no hay puzzles, no hay rompecabezas. Yo voy a hablar con ellos, voy a hablar con ellos. No me matéis, no dispares. Vamos a dialogar. Intenta parlamento, negociar. ¿No? Como decía, parlamento. Sí, tú vete con las manos ahí. Parlamento, que este juego, que no me dispares. Este juego puede triunfar en Quest. Sí. Es divertido, ¿eh? O sea, es decir, lo que he dicho. Además, yo no inventa nada. En PC hubo un pack de Humble Bundle, ¿acordaros? Que lo sacaron. Y estaba muy bien. No, este en general, la gente que juega cooperativos en PC, en VR, pues bueno, es de esos. Era el tercero en la lista de más recomendados de realidad virtual, acuérdate. Por eso, que están ahí de los primeros, sí. ¡Oigo! Perdón. ¿Qué me mata? Y esto, pues desde luego no es... Cooperativo, no, creo que puedes curar. Oye, como no veo el chat, no sé si alguien dice algo que quiera que le expliquemos o algo, pero vamos, esto es más, como se dice por ahí... Ya, yo tampoco estoy viendo el chat. Más simple. Los shooters no son lo mío, dicen por ahí. Esto es como un Call of Duty. Muy bien por Oscar. Gracias. Los calvos siempre son malos. Y un cojón. No. Joder, macho. Pues, lo que muchas digan. Armas y mucha personalización de los accesorios de las armas. Sí. Bueno, este algún voto va a recibir, ¿eh? Este va a recibir más de un voto. No en el resumen final. A ver, yo llevo 10 minutos y me estoy aburriendo ya. Venga, pues ir dejándolo porque son las 8 menos cuarto y hay que jugar a Dimio, Demeo, Memeo. El juego del momento. Prefiero Contractor o Wongar. Es que no es lo mismo. O sea, no tienen campaña. Este es un juego de campaña. Venga. Cooperativo. Y luego Oscar, que no te vi, que no te vicies, que Ramón ya lo ha dejado. Lo he dejado porque me está molestando. No sé qué le pasa hoy a la diadema esto. Si no, seguiría. Oscar, no sé. Mira, vamos a acabar el juego como se tiene que acabar. Por vosotros, compañero. Por vosotros. ¿Te vas a explotar la granada? Sí. Esto es como en Alien. Corva, toma. Y no me he matado. Ni sale sangre de ningún lado. Bueno, se acabó. Que le dé. ¿Dónde está? Ya estamos. A la fuera. Venga. Bueno, ¿qué ha pasado? Que muy bien. Oscar parece que está jugando al Quake 3. Sí, claro, pues tenemos edad para acordarnos. Yo estoy empezando ya. Por aquí nos piden. Piden la diferencia de campaña y lo otro. Es lo mismo, solo que es colaborativo, cooperativo. La misma misión, porque yo estaba haciendo la misma misión. No, pero creo que dice desde el multijugador. O sea, este no juega. O sea, este tiene una historia. Tiene una, pues igual que el Call of Duty tiene una historia, ¿no? Para un jugador. Y luego tiene el multijugador con sus modos de duelo a muerte y todo esto, ¿no? Pues este tiene su modo de para un jugador con 19 misiones. Siempre. Y sigue una historia, tiene las voces en inglés. No me fijas si tenía subtítulo en español. No me he fijado. ¿Estás fijado, Oscar? No sé. Espérate. A ver, un momento, que no lo he quitado. Vamos a ver si tiene algo esto. Me suena que los menús estaban en inglés. Pero, settings. Sí. Settings.
Game. Está en Recruit, Hardener Veterano. La configuración tiene la típica, el giro suave, giro cobrado. Subtítulos son. Orientación de la mano. Subtítulos son. Mido 1,75, que... como los Hobbit. Voy, espera. Controles. Yo lo tengo todo para que dé mareo, porque es lo que mola. Luego, audio, música. Es en inglés solo. Es en inglés. Solo en inglés. Y controlador, un cerro de cosas que al final lo que haces es equivocarte cada vez que miras aquí. Así que, back. Lo que es eso, para el que haya jugado la versión de PC, que sepáis que por lo menos hasta donde he probado yo, es como que son menos largas las misiones y están cortadas en varios trozos. Y hay cosas que a lo mejor son diferentes para adaptarlo y tal. Porque es que las misiones de PC alguna eran larguillas y se liaba y salían bastante enemigos. Pues lo han recortado y lo han hecho un poco diferente y por eso no tiene compra cruzada. Bueno, no va a tener compra cruzada y por eso lo han hecho Reloaded, ¿no? Que es como especial. Ni compra cruzada ni leches. Ni juego cruzado. Ni es la leche de divertido, yo lo siento. Yo ahí me mojo. A mí esto. Venga, preguntan por aquí para unirse al Demeo. ¿Para unirse al Demeo? Vamos a ver. Yo te digo una cosa, Oscar. No tiene nada que ver esta parte que hemos echado fatal a que nos metamos tranquilamente a echar cooperativo. Perdóname, un respeto. Fatal tú, que yo mataba a muchos. Tú bueno, te has muerto a las primeras de cambio. A ver si ahora tengo yo la culpa de que nos hayan invadido. Que las partidas de Demeo duran 3 horas y nos quedan 10 minutos. Bueno, cooperativo para 4 jugadores, que preguntas ellos. Muchos. 4 jugadores. Cooperativo para 4, pero ahora vamos a jugar tú y yo solos, ¿no? Pero tanto bueno. Demeo como Zero Calibre es cooperativo para 4. Sí, vale, sí, jugáis Gaby y tú. Yo me quedo dentro. Vete que tengo arrancando el juego. Que tengo que salir del juego, espera. Eso es. Si pasáis el código, si quiere meterse de fuera 2. A mí me da igual quién se meta, pero que no se nos metan trolazos, ¿eh? Que es nuestro primer Twitch. A ver si vamos a salir de aquí tarifando y tenemos que banear a la mitad del canal. Me voy a alejar un poquito, no mucho. Aquí, advertencia, Demeo tiene actualizaciones disponibles. ¿Quieres instalar la actualización ahora? No me lo creo. No, tú dile que no y no pasa nada. Acaban de sacar un parche para arreglar los típicos bugs con los que gente se ha encontrado. Yo la verdad es que llevo jugando... ¿Y puedes jugar online cuando no tienes el estamos fuera de versión? Sí, vamos, digo yo, vamos a probar. Lo normal es que tengáis que tener la misma versión. Esa introducción te la puedes saltar pulsando A. Espera. Cierto, claro, estamos viendo las caras, no estamos viendo pantalla. A ver, joder. Espérate, porque esto es un tinglado. Esto. Vale. Gaby arriba, yo abajo. ¿Cómo puedo? ¿Cómo era esto en las quests? Ya no me acuerdo. Aquí, ¿no? Bueno, juego de Resolution Games, que está teniendo un éxito brutal. Ahora. Vale. Bienvenidos a la necrópolis, ya no me da. En un intento desesperado por ser inmortal, el monarca hizo un pacto terrible con la oscuridad exterior, que significó la ruina para él y los súbditos. Pregunta por aquí John McLean. ¿Qué? Si hace falta ver 2 pantallas para este juego, con que veamos una grande vaquechuta. Vamos a ver. También ¿qué? Es verdad, porque jugamos. Bueno, pero venga, si... voy a quedar en la sala que no van a dar las uvas. Si no, nos hemos currado las 2 pantallas para que alguien nos lo tire. Bueno, gracias, George. El próximo día vamos a poner 4. De lo mismo. Espera, a ver. ¿Y qué? ¿Entonces cuál? ¿La de Gaby o la mía? Pues la tuya grande, ya está. La mía. Dejar un poquito para no darme con la mesa, aunque esto está bien. Bueno, a ver, bueno, como veis, en un español perfectamente. Sí. Partida rápida y rápida lleva acento. O sea, el que ha escrito esto sabe español, menos mal. Organizar partida, unirse a partida, escaramuza. Escaramuz. When you do the fandango. Aspectos, bases, máscaras. Juego, ajustes de juego. ¿El sótano es visible o no es visible? Si le das a ocultar, estás flotando en el hiperespacio, que esto no mola. Mola porque parece que estás jugando en la casa de alguien a. Pues eso. Que te has ido al sótano de casa de tus amigos, sí. A echar una partidita, un juego de rol. Oye, lo de mover mesa que no se puede inclinar. Eso es, si quieres la mesa ponerla que se quede solo en horizontal o que la puedas poner en vertical. Pues eso no he sido capaz yo de hacerlo. Aquí pero yo puedo moverlas. Derecho, se hace con el stick.
Que derecho ni que nada. Derecho con el izquierdo. Ahí va, vaya. Para arriba, para abajo. Yo lo hago y de hecho a este juego casi le pongo un 10 porque se puede jugar perfectamente tumbado en la cama y proyectando y poniendo el trailer de tal manera que lo tienes ahí, ¡pum! Perfecto. O en la ducha, bueno, o sea, lo puedo hacer en el baño. Audio. Ducha, creo que podéis empezar ya. Música, ya podemos empezar. Yo he creado la sala privada y para unirte te tengo que dar un código que cuando me digas te lo doy. Dalo porque en el momento que lo des, dime. Se va a unir, venga, 276. Venga ahí, cargando. Si quiere meter a alguien, 276. 276. Yo ahí veo a alguien que no sé si eres tú. Ostras, pero espera, que tengo que quitar el sonido. Saluda entonces con la mano si eres tú. Espera. Sí, se está colando el sonido. Ya, a ver. Habla. Hola, hola. Sí, ya. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venga. Yo he escogido el arquero o la arquera. Tú has escogido el arquero o la arquera. Mira, yo voy a coger al pollo este, al de barba. Al mago. Al mago. Pues muy bien. ¿No se ha unido nadie más? Mira que sois siesos. Robiano. Hombre, vamos a estar 10 minutillos, 15, 20, no sé. Sí, un rato. Mira, venga, aquí tengo... Para que veáis. Esto me recuerda muchísimo al Dominion, que es un juego que nos gusta mucho aquí en esta familia. Y tenemos las cartas de Dominion, las acciones, que es muy importante. Solo tenemos dos acciones, de momento. A mí hay una cosa que me encanta. A mí me gusta mucho la interfaz integrada en la muñeca, que de hecho creo que en el análisis no puse nada, porque es que si no, tiene tantas pequeñas cosas, esto de giras y te salen las cartas. ¿Me ves pequeño o me ves grande? Ahora te veo pequeñito. Eso es. Bueno, te veo ahí una máscara. Me gusta hola, ver. Hola. Joder, qué grande. Mirad qué bien hechos están. La verdad es que mola un puñado. A mí esto es que me encantan estos juegos porque son. Los gráficos, pese a ser sencillos, los personajes tienen muchos detalles, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Puedes ver hasta el color de los ojos o los tatuajes si tienen en los brazos. Muy bien. Muy ¿sabes chulos. Que no me gusta? Que. Ah, que ya vas a empezar. Que. Hombre, no. Uy, va. Ahí hay una araña de esas asquerosas. ¿Dónde? Así. No, la veo ahí. ¿Qué te iba a decir? Que lo que no me gusta es que tiene oclusión el mundo con tu muñeco. Cuando haces esto, debería quedarse transparente la zona para ver tus muñecos, porque yo hay veces que pierdo de vista a mi muñeco. Bueno, pues yo, para que no me... No le interesa a nadie lo que he dicho. Vale, a ver. Bueno, yo le disparo una... Para el que no sepa lo que es Demeo, es un juego de tablero de como jugarlo en la vida real, pero en realidad virtual, con la gracia de estar ahí dentro, como habéis visto, que puedes mover el escenario. ¡Huepa! Y los efectos y todo lo que conlleva. Mira. Ahora tiro el dado, como salga la calavera, soy un loser de tres pares de narices. A ver. Tu primera tirada en directo en... Una espada, bien. Bueno, bien. Eso bien, quiere bien, decir bien. Que lo hago. Ahora voy a tirar una de estas de fuego ahí. Hace... Oh, pues muy bien, buena jugada. Has reventado un nido de arañas y en vez de tener una, ahora tenemos tres. Muy mal. No, que mataba a los tres, que mataba a los tres. Bueno, ¿qué? No, que no, que no, que no. Que no, que lo has hecho mal. Que lo has hecho mal. Pero si no le da, pero si le daba tres. Supone que si sacas dos espadas es un crítico, ¿no? Que tampoco... Sí, es... Mira, yo voy a ver, mira, voy a reventar este jarroncillo aquí de la época Ming, para que si, voy a poner que no si me sale una espada, sí, bueno, pues me ha salido calavera, así que ahora puedo disparar a cualquiera, incluyendo a Oscar. No. Buah, a la toma por culo. Buah, al suelo. Congelación. Mira cómo mola las arañitas. Mira, tiene sus ocho ojos. Mira, uy, va. Vamos a tirar. Bien. Bien, al contrario de Gaby, yo apunto y le doy a la gente. Ahora mira lo que ha aparecido aquí. Esto es lo que no me gusta, que de pronto aparecen un montón de gente. ¿Por de dónde sale esta gente? Pues están ahí en las sombras. Y tiro el dado. A ver si conseguís llegar a pasar de este piso. No, pues no, o sea... Pero tu cantidad de gente que hay, pero tú no ves que es imposible. Entre dos es muy complicado. Jugarla en modo escaramuza, que juegas con tres personajes, conseguido... Ya había entrado invitado Mesnit, que es profesional. Mira, voy a tirar una lluvia de flechas, o voy a intentarlo, para que veáis el efecto que mola. Procura no darme, que estoy cerca. Ah, lo siento. Mira. Me cargo a dos enemigos y la mitad de otro. Ya este con un poco de suerte, a ver si me lo cargo. Va un poco a pedales los frames cuando a veces tu muñeco salta por ahí. Pero bien.
Le queda una rayita de vida, te lo dejo para ti. A, ¿sí? a este lunático trasgo. A ver, Oscar, haz un momento para atrás. Uy. Y dale al stick derecho para arriba o para abajo. Si quieres lo hago yo. Mira, cómo no se pone esto. Mira. Yo lo estoy haciendo. No, porque te estoy viendo a ti. Espera, que te pongo que. No, es que Gaby, ¿sabes lo que pasa? Te pongo que Gaby. No vemos tu pantalla. Espera, ahora sí. Ah, esto es Gaby. Vale, ahora. ¿Ves? Yo esto lo puedo, yo ahora lo he inclinado ahora y lo tengo en vertical. Y lo puedo volver a poner en horizontal. Que te veo. Sí, ¿ves? Ahora está en horizontal. ¿Eh? Cuando. Y veo el sótano. Si lo pones en vertical, el sótano desaparece. ¿Eh? Oye, de todas maneras, una cosa. Aquí no había un montón de gente. ¿Dónde se han ido? Hombre, pues me los he cargado yo con una lluvia de flechas. No, aquí. Espera, aquí. Aquí, ¿ves mi mano? Esto estaba a reventar de gente. Pues han huido por cobardes. Ah. Hay algo que puedes hacer, aparte de mover la mano, de como pintar, ¿no? Creo recordar. Pintar. No, pintar, yo eso no lo sé. Sí, en el tutorial te lo dice, no pintar, sino que pones como una raya verde o algo así. Mira, voy a congelar aquí a este. Ah, esto. Eso, o amarillo, eso. Esto, lo que sea. Sí, para señalar a alguien, oye, tienes que ir por aquí o tal. Pero vamos, sí, es un poco til brass, pero ¡ay, solo... ¡Hala, a la mierda, a todas! Bueno, ¿y por qué me tiene que dar a mí si tú estás al lado? Eso es un sesgo. Eso es inteligencia que no está nada mal. Los enemigos siempre van a por el compañero más débil. Así. ¿Y por qué soy el débil? ¿Porque soy mayor? No, eres el débil. Tienes más configurado en las opciones lo del girar. Tienes que ponerle que no. Y entonces sí te deja inclinar la mesa. Me está diciendo Altair por aquí. Lo tengo puesto mal. Bueno, no da igual, tampoco voy a. Voy a ver si consigo envenenar a este. Oye, a mí me encantó que los textos de las cartas estén en español. O sea, que realmente hay unas pocas voces que te dicen loser, perdedor o victoria, que están en inglés, pero el resto del juego está en español. Mira, me lo he cargado de un solo tiro. Perfecto. Va a ponernos... Supongo que el objetivo es encontrar una llave para subir a otro piso, ¿no? Eso es. El objetivo es, uno de los enemigos que estará por aquí escondido tiene una llave. ¿Eh? En estos puntos señalados con azul, pues hay... O cofres del tesoro, o fuentes donde recuperas toda la vida, o la salida. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Tú qué hay dices, que matar? Pues tira por aquí hacia las monedas de oro, que luego con eso se compran cartas en la tienda. ¿Hacia estas monedas? Ahí. Ah, que está. ¿Y por qué tú? ¿Por qué haces eso? ¿Cómo haces eso? Porque sí. Porque aprietas el gatillo y lo haces. Y giras la mano. ¡Míralo! Sí, bueno, de aquí hasta que la gente empiece a aprender a cómo pintar la entrepierna y cosas de esas. Entonces, a ver si consigues pillar esas monedas y nos vamos, ahora que no hay toque de queda, nos vamos por sí, ahí pero, de farra esta noche. Claro, pero ahora van a salir por aquí un montón de gente. No. A mí me da miedo, pasa tú. Pregunta de Dusuko, y cuando estés solo, ¿con quién juegas? ¿No puedes jugar a escaramuza que controlas a todos los personajes? Controlas a tres personajes. A tres personajes. En modo escaramuza controlas a tres personajes. Y si no, pues puedes buscar partida con el matchmaking y que te meta. Oye, aquí ha salido gente. Me van a matar. Pues seguramente. Y pues encima tan que te has quedado el veneno, vas a morir, pero miserablemente. Y bueno, ya has muerto. No, porque me vas a salvar. Pues, ¿no? No me vas a salvar. Sí, pues bueno, tengo una poción de vida que voy a ser tan generoso. Ay, pues no te la puedo dar. No llego. Ni cago. La única manera de salvarte es poniéndome encima de tu casilla, pero es que voy al veneno y no te voy a recuperar más que dos. Me voy a jugar al ordenador ese que está ahí. Mira. Bueno, primero voy a intentar crear aquí baldosas envenenadas para que todo el mundo que pase por aquí, todos los enemigos, vayan muriendo. Mira, aquí tenemos una fuente de vida. Si consiguiéramos llegar aquí, te resucito. Mira qué majal. Aquí. Bueno, yo tengo. Ya me recupero yo solo, ¿eh? No hace falta que. Ah, te resucito. Se ha resucitado el solito, pues muy bien. Y de hecho me voy a pirar. Soy un cobarde de tres pares de narices. Me piro. Te has recuperado solo tres puntillos, ¿eh? Así que vas a morir a la de nada. No, me voy a ir. Escóndete. Escóndete, intenta coger el cofre, si puedes. Porque a lo mejor ahí tenemos alguna poción interesante. Pero es que tengo que quitar esta cosa de ahí. Te van a matar. No es que seamos malos, es que jugando solo dos, el juego es
tremendamente difícil. Pero bueno, en solitario, manejando tres personajes, bueno, se puede llegar al final. Yo he vencido a la reina elfo, pero este es un juego que es complicado y que hay que saber las fuerzas y debilidades de cada personaje y de cada enemigo. Coméntase que sé que hablan mucho entre los que juegan. Pues hombre, bueno, si eres autista morirás, seguro, claro, porque no puedes pedir ayuda. A ver, pues yo un día coincidí con unos alemanes, no estaba yo por la labor muy de hablar, y ellos parece que tampoco, y muy de vez en cuando, pues decías, oye, ¿qué hacemos, por aquí o por allá? Pero será cobarde, bueno, ¿te has ido? A ver, si juegas con amigos y son españoles y tal, pues te puedes echar unas risas, ya sabes, pues te puedes vacilar un poco, ayudar, no ayudar... Estos nidos de araña no hay que reventarlos. ¿Ah, no? Porque de aquí salen tres arañas, no hacen nada, y si los revientas, pues salen tres arañas. ¿Aquí habrá más enemigos? Pues uno. Mira, ahí hay una mística elfa de esta asquerosa. Bueno, yo primero voy a pillar el oro y luego... Yo no es por nada, pero a mí me queda uno de vida, o sea, yo voy a morir como redios aquí. Pues... ¿Qué hago? ¿Me inmolo? ¿Tienes alguna carta especial? ¿Algún poder especial? Sí, daña y aturde al enemigo. Sí, pero eso no es más que un... Pues dale a este de aquí que te va a atacar con el rayo y así no te atacará en el siguiente turno. Toma. ¿Ves que se ha quedado aquí? Sí, aturdido. Aturdido. Eso es. Pero mira, es gracioso, sigue ahí. Y ahora, pues... Me piro. Pues te piras, pero como te acerques a este, pues te dará pal pelo. Te va a dar pal pelo la rata. Tiene un bicho asqueroso. Te va a dar pal pelo. Yo creo que esta partida es un poco triste. A ver, pues es que entre dos, pues no es... Mira. He cogido una carta guay, que a ver si la puedo utilizar ahora, que es que va a haber alimañas que van a luchar a nuestro favor. No, pero dale a ese, dale no a la alimaña. No. Mira, he creado dos arañas que son amigas, tienen corazoncitos. Ya me matarán a mí, no te preocupes. No, esas van a matar a los enemigos. Bueno, pues... Hay muchas cartas y normas porque parece difícil de aprender. Entré en Twitch para ver cómo funcionaba esto para el directo de hoy y había muchos canales con Demeo, cosa que me alegró. Sí. Está teniendo mucho éxito. Y es un juego que después de VR va a salir para monitor plano. Habrá juego cruzado, con lo cual si se crea una comunidad de jugadores grande y con el contenido que han prometido que va a ir llegando con más misiones, con más aventuras, pues yo creo que podemos estar ante uno de los juegos de este año. Sí, yo reconozco que el otro día... Sin haber revolucionado nada, está haciendo un juego de rol de tablero sencillo, clásico, pero que realmente no teníamos algo así en realidad virtual. En PlayStation sí que había uno. ¿Puedes enseñarlo de la mano, Gaby? Ahora que te vemos bien. Vale, por lo de los turnos, porque están comentando en el chat de los turnos, que en la mano aparece, y es verdad que ahí te pone que tienes siempre dos movimientos, ¿no? En un turno tú o algo así, ¿no? Sí. Que son las bolas esas azules que aparecen ahí. Eso es. ¿Qué me estaba hablando? Aquí, dos fichas. ¿Ves? Ahí, Oscar, eso debajo. Tiene dos turnos. Yo tengo a dos acciones más. Dos acciones. Bueno, pues dos acciones, dos turnos, bueno. Que podrías aprovechar para resucitarme, por ejemplo. Gracias. Vale, pero que yo no te digo nada, pero me queda uno de vida. Entonces solo le queda llaves, había dos puntitos azules, dos acciones, ahora ya las ha gastado. Mira, perfecto. Pues le has dado. ¿Te toca a ti? A ver a quién le toca. Y ahora me toca a mí. Te toca a ti, mátale, porque si no me va a matar. Pues voy a... Mira, el muñeco, o sea, el personaje lo puedes coger con este puntero, pero también con la mano, Sí, a mí cuando haces eso, el frame rate se va al carajo. Pues... Uno. Hombre. Menos. Oye, estamos durando más de lo que yo pensaba, ¿eh? Aquí en Twitch, además, aquí en Twitch te puedes tirar 7 horas jugando, ¿no? Porque es de lo que se va esto, ¿o qué? Con permiso para los que estáis ahí, que no sé cuántos no estaba sin... Ha muerto. Son las 8:05, ¿eh? Yo lo aviso.
Ah, bien, pues ya está, pues a tomar por saco, porque mira, todo lo que está mira mis arañitas, qué bien se están portando, que están atacando a los malos. Ya, pero es que a ti te ha caído una carta que mola, y a mí me da electricidad, que parece que soy el electricista, ¿sabes? Tu carta de electricidad es la carta especial del personaje, la mía son las flechas para poder activar a distancia. ¿Dónde te pongo el enchufe? ¿Te lo quieres aquí o lo quieres aquí para la toma de la lavadora? Por ejemplo, yo ahora me puedo cargar a estos enemigos a distancia sin acercarme a ellos. Pero es que tú tienes un montón de cosas que molan, yo no tengo nada. Pero es que yo soy ya nivel 9, porque ya llevo jugando aquí semana y media. ¿A qué? Esto es... No, que eso es broma. Tienes los mismos... Venga, chaval. Vamos, chaval, levanta. ¡Venga! Mira, si no te resucito en un turno, muerte en uno, pues morirás definitivamente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que lo vas a hacer? Sí, para acabar la conexión creo que te voy a dejar morir como lo que eres, un miserable perdedor. Un loser, como dirían por allí. Bueno, si escuchamos el audio diría... Loser. No me puedo mover. Y si me muevo aquí, mira, me mato. Me voy a suicidar. Ya. Va por vosotros, robianos. Saldré de aquí, algún día vendréis a buscarme. Me voy y os dejo en paz. A tomar viento. Ya está. ¿No? Ya está. No tenía que hacer nada. Ah, ¿no? Ahora, es el turno de los enemigos. Corre, vete. No lo puedo poner aquí. No puedo hacer trampas. Sí, ven. Tira una granada como antes. Tira una granada. Los ¿te resucito o te dejo morir? Déjame morir. Resucitado, que soy muy bueno. Oh. Vale. Bueno, pues... Bueno, claro, que lo acabaremos el juego igual, porque ya es la hora y ya está. Estas partidas pueden durar, con mucha suerte, hora y media, si todo te va bien. Lo normal es que duren 2 horas y media o incluso 3. Con lo cual, tener la batería del visor de las quests cargadas a tope o enchufaditas o una batería extra. Uno. Pues y ahora, pues probablemente, pues muramos los dos y ya está. Bueno, pues moriremos con las botas puestas porque somos así. En real o virtual... Dejamos la vida por el usuario. Os defendemos a muerte. Pero mira mis arañitas. ¡Hola! Lo que has hecho. Ah, no, al morir el personaje, porque una de las arañas le ha atacado, al ser un elemental de fuego, revientan llamaradas. Si es elemental de hielo, pues estalla en estalactitas de hielo. Hemos sobrevivido. Podríamos incluso llegar a este cofre y que hubiera algo bueno. Bueno, sí. Mira, con la suerte que tenemos, abres el cofre y hay una araña que te arranca la cabeza, ¿no, María? Ah, que estás muerto. Sí, claro. ¿Te puedes mover o qué? Me puedo mover solo un turnillo, nada, muy poquito, no puedo llegar a nada. Vamos. No. ¿Dónde vais vosotros? Vale, pero ¿por qué solo tengo yo una carta de eléctrico? Voy a pelar un porque, cable. Porque las he gastado todas. Yo tengo dos flechas, son mis poderes, tú tienes... Pero la carta eléctrica es buena... Porque paraliza la que se durante un turno. Es una mierda. Y esta se recarga siempre, esas no se gastan. Sí, pero es una mierda. Porque quita un poquito. El guerrero tiene armadura. Mira, si a una mierda de rata no la mato, ¿de qué va esto? ¿Qué? Pero que no es una mierda de rata. Se me ha salido otro, calla. Esta rata casi que es del tamaño de un Rottweiler. ¿Te toca a ti o me toca a mí? Me toca a mí. Mira lo que voy a hacer yo. Llevo con una de... Ah, bueno, no habíamos explicado porque nos acaban de dar una carta gratuita. Esta parte de aquí, que pone 0-100, cuando llega a 100 por matar enemigos, puntos, te regalan una carta. Tú ahora tendrás una nueva que antes no tenías. Si te llevo por ahí. Pero eso es como uno de cada jugador, la barra esa. Esta es para todos. De los dos. Y cuando un personaje coge dinero, ese dinero es para todos. Y cuando un personaje... Pero va a la fuente de la vida, resucita a todos. Eso está bien. Que no... Óyeme, que yo me he vuelto a caer. Ay, de verdad, ya no sé cuántas veces te he revivido, ¿eh? Gracias, se tomará en cuenta. Voy a coger el cofre del tesoro si puedo, o no sé si puedo, porque está... Bueno, Robianos, que estamos aquí, porque yo no sé si esto en Twitch se hace así, o sea, tú puedes ponerte a jugar y no hacer ni puñetero caso a lo que te pasa, o... Robianos, que muchas gracias. Muchas gracias. Que lo dejamos ya, ¿no? Toca el cierre, ¿no? Venga, me tiro fuera. ¿Eh?
El cierre, el momento de elegir. El momento, el gran momento. Vamos a cerrar el juego, quitarnos el visor, salir. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Bien, bien. Pues la verdad es que a mí el de mío me ha molado. Pero no es oficial hasta que no hagamos la votación. Hoy creo. De Meo son 30 euros en Quest y 25 en Steam ahora mismo. O sea, no es comunista este juego. Me encantan las críticas que hacemos. Es trotskista. Luego hacemos una charla política sobre él. ¿Por qué es comunista? Venga. Porque se juega en cooperativo. Porque todo lo compartes. Todo lo compartes. Es solidario. Hasta la muerte. Hasta la muerte. El fracaso y la victoria también, sí. Eso bueno. Es, todo se comparte. Y pues nada, además. ¿Quién empieza? Te has despeinado, Gaby. Perdón. Vaya. Bueno, esto para que vaya sorna tenemos en el canal. Nos van a conocer el canal de Real Virtual por el humor que nos gastamos. Ahora votamos el juego que más nos ha gustado, ¿no? Sí. O sea, con el que nos quedamos. Cada uno elige uno y vosotros también lo invitamos a que aquí en el chat pongáis con el que os quedáis vosotros. De los cuatro, recordamos que son Beat Blaster de Ivanovich, juego rítmico de acción, disparos. Falta la piscina, el bikini. El otro es The Wizards Dark Times, que está en Quest, el port. Luego tenemos Zero Calibre, que sale mañana en Quest, Zero Calibre Reloaded. Este es otro port de la versión de PC. Y de Meo, que habéis visto ahora, juego de tablero de toda la vida, llevado al VR. Gaby. Pues yo elige. Lo tengo claro. El juego de Ivanovich Games es de los que menos me gustan del estudio, sin ser mal juego, pero me gustan más otros. No soy muy de juego cooperativo tipo Zero Calibre, descartado. Con Dark Times me he llevado decepción por la versión de Quest, así que me tengo que decantar por The Meo, sí o sí. Un puntito, mini punto para The Meo. Ramón. Yo me voy a quedar con Zero Calibre Reloaded. No, está claro. Allí donde hay una pistola con una bala. Aunque tenga tres polígonos y medio, pues Ramón, vale. Ramón se queda con el Cero. Porque es divertido cooperativo. Con el Cero. Por lo menos la versión de PC, este no lo juego entero. La impresión es buena. Yo me voy a meter... Lo que noto que han conseguido bien es toda la parte del arma. Se ve muy bien de Zero Calibre. Luego ya las misiones ya habéis visto los gráficos. Vale. Bien. Bueno, pues yo de Meo, porque el otro día me puse a jugar para probarlo y cuando parpadeé había pasado hora y media, me habían zumbado 27 veces y tenía ganas de jugarme otra y ya era de noche y me tenía que levantar a trabajar. Y eso es cuando te gusta un juego, cuando se te va la olla y sigues ahí jugando y te mola. Lo único que es difícil, de narices. Yo no sé cómo pueden hacer un juego tan complicadísimo, porque no... Es demasiado complicado y me gustan las cosas difíciles. No. Vas poco a poco. Te parece muy difícil al principio, pero aprendiéndote las... Es un juego que hay que utilizar la estrategia, la cabeza y aprenderte las debilidades de los enemigos. No es difícil, pero no es imposible. Es divertido. Ya estamos. Me encanta cuando sabéis jugar. No es difícil, hay que pensar. Claro. Vale, pues pensaré. Bueno. Vale, pues ya está. Y entonces por aquí, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos a De Meo, ganado de Suco. De Meo va a arrasar. Ya lo dejan claro. Hay por ahí un voto para el Calibre, creo. Un Calibre con interrogante de Dusuko. De Meo. Es un poco injusto porque comparar de medio con los otros tres juegos, pero es lo que ha tocado. Pocha. Vale, pues todo de medio y además rima con algo que me está pasando. Así que vamos a quitar esto. Tengo curiosidad antes de irnos, si hay alguien que sea nuevo que no nos conociera, porque ya que hemos hecho esto aquí, por saber, ¿no? O sea, que lo ponga en el chat si está ahora alguien que no lo conociera, que no lo ha conocido hoy, ¿sabes? Si no hemos dado vergüenza ajena, si esto de Twitch no nos ha sentado fatal, si nos habéis conocido por aquí y habéis dicho, anda, mira, qué majos, anda, mira, cómo harán para poder jugar a tres Quest a la vez, que eso es un hito técnico que no suele pasar, es verdad que no suele haber canales que hagan estas cosas. Aquí estamos para daros la bienvenida a los mundos virtuales y que os compréis un visor, el que sea, y que, claro, y juguemos partidas todos, ¿no? Que aquí jugamos con Rift, con River G2, con PlayStation VR. Hoy ha coincidido con Quest 2 y con Quest 1, pero otros días jugamos con otro tipo de visores.
Es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que aparte, hoy como dicen por aquí, hemos sido comedidos. No hemos sido en plan hater. Es que es el primero, no vaya a ser que entremos aquí y nos eche Twitch el primer día por soplas. Entonces, mejor. No ha habido piscina hinchable tampoco, eso ya otro día, ¿no? Pero espérate. Esto de Twitch es de Amazon, ¿no? Pues habrá que encargar una. Espera, que esta pregunta es importante. ¿El domingo también en Twitch o por aquí solo los explorers? Todo Twitch. Twitch todo y después. El directo. Claro, el Twitch, directo. Y Twitch luego... en directo y después lo colgaremos en YouTube. ¿Aquí se pueden decir palabras malsonantes? Pues. Ni idea. Podemos probar. A ver cuántas palabras. Repámpanos, corcholis. Yo no sé lo que se puede decir. Bueno, que lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí. Da igual que sea Twitch, que sea YouTube, que sea en la cafetería o que nos veamos en la esquina del barrio, pero que muchísimas gracias por vernos y muchísimas gracias por compartir con nosotros todos vuestros momentos de la tarde. Nos vemos el domingo con la hora virtual, ya bastante más serio y con un montón de... Mucho hardware. Hablaremos de Valve y todas esas cosas que han pasado. Así que nada, eso es. Nos vemos de aquí a unos días. Muchísimas gracias por venir. Y ahora sí que os lo vamos a pedir. Darle a todas las cosas que tenéis que darle para que así este canal se convierta en eso que llaman afiliado, ¿no? O como se llame eso. Para... Sí, necesitamos 50 seguidores. Por 50 seguidores. Para vamos, poderle... Sí. ¿Cómo es esto? Para que podáis mandar... GIFs y porquerías de esas, para que luego esto se llene de colores. Hay que darle al corazón, a la campana, haceros suscriptores, donantes de sangre de Rob. No sé, hay que hacer muchas cosas aquí en Twitch. Pues sí. Ale, muchísimas gracias por venir. Nos vemos de aquí a 7 días, o no, a 4 días. Un saludo a todos. Venga, un abrazo, gracias. Abrazos.